¿Quién sabe qué es resiliencia? Hoy vamos a verlo en el podcast y en el canal, así que acompáñame. Madres Emprendedoras, episodio 140. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidas al podcast, al programa de Madres Emprendedoras, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y, claro, cómo organizarse entre ser una madre y una mujer emprendedora exitosa a través de noticias, conocimientos y experiencias desde el punto de vista de mujer, claro está. Así que a todas bienvenidas. Y el día de hoy estamos viernes, gracias por acompañarnos un viernes más. Ya estamos viernes 5 de abril del 2019 en nuestro segmento de Madre versus Emprendedora. Vamos a revisar un tema muy interesante, pero no sin antes permitir dedicarles este podcast a todas aquellas madres que pueden afrontar de mejor manera sus momentos difíciles, sus fracasos, sus momentos de dolor, que saben salir a flote, porque de esto va el podcast. Vamos a hablar sobre el tema de la resiliencia. ¿Qué es esto de la resiliencia? Lo vamos a revisar. Y bueno, pero no sin antes invitarles a que dentro de kateman.com, esta academia online con cursos para emprendedores, estamos con dos cursos, ya estamos en la clase número 5 de cada uno de ellos. En la clase 5 del curso de crear emprendimientos online, vamos a revisar qué necesitas ya preparar para montar tu web. Vamos a revisar todo, así que es importantísimo esta clase. Todas también ya estamos preparando el terreno para crear nuestro propio negocio online, así que echarle un vistazo. Y en la clase de energías vitales vamos a revisar esta energía vital de la sabiduría. Es importante ser de alguna manera sabios, y pues todos tenemos esa energía vital que ya vamos a ver cómo nos mejora en nuestra vida. Así que bueno, ya planteadas las invitaciones a que les echen un vistazo, entramos al detalle del podcast del día de hoy, donde hablamos sobre qué es la resiliencia. ¿Alguien ha escuchado? Muchas personas, el término es relativamente nuevo, nunca han escuchado, pero que dentro de la psicología es esa capacidad que tiene el ser humano de salir a flote, de salir adelante, de sobreponerse en los momentos más difíciles, en los momentos más duros. No que de pronto, pues no me salió algo y ya, sino que de pronto la muerte de un ser querido, puede ser de la madre, del hijo, puede ser que te hayan botado del trabajo, o de pronto una infidelidad, algo realmente que duele fuerte, es un dolor intenso, es un dolor que pues difícil de superar, y muchas personas a veces se quedan sumergidas en el dolor. Pero las personas que pueden recuperarse de forma incluso hasta más rápida es porque han desarrollado este tema de la resiliencia. Entonces, es como esta situación, cuando estás en una situación al límite que es difícil de enfrentar, y muchas personas, como decía, están ahí sumergidas en el dolor, porque bueno, está bien el dolor es normal, se siente en situaciones así, pero de ahí que se vaya a un sufrimiento, eso es otra cosa. El tema de la resiliencia quiere decir que tú tienes, aparte de esa capacidad de enfrentar de mejor manera, de, a pesar de que tienes ese dolor, buscar, ver, ya vamos a ver las características de una persona resiliente, pero aparte de eso tienes esa, ves como una oportunidad para mejorar, para aprender, para crecer como ser humano, lo cual es importante. Es como a partir de un escenario de pronto adverso, negativo, te permite más bien crear una mejor versión de ti. Es realmente interesante. Vamos a ver, incluso voy a dejar en las notas del programa, es una de las aptitudes que debe tener una emprendedora. Les voy a dejar porque ya hablamos en otro episodio del podcast. Y bueno, tomando un poquito de historia, que siempre es importante saber de dónde, John Bowlby, el creador de la teoría del apego, él acuñó la primera vez esta palabra, pero tuvo mayor impacto esta palabra de la resiliencia que estamos hablando por dentro de la psicología, este doctor Boris Cyrulnik,
Sí, no sé si lo pronuncié bien, pero es un nombre, apellido medio raro, pero es un psiquiatra, neurólogo, que en su bestseller Los Patitos sacó a flote esta palabra de la resiliencia. Y bueno, ahora vamos a entrar un poquito en el detalle de las características que necesitamos o que tienen las personas que son resilientes. Esto es importantísimo, ya vamos a ver. Pues no es una cualidad innata, no es que una persona nació con ese don de ser resiliente y otras no. Esto se hace. ¿Por qué? No es que nace, sino se hace. Se hace porque de pronto estuve en una situación adversa y le tocó vivir de pronto, incluso en otros países del mundo hay estas situaciones de guerra, de que ver cómo se muere tu familia, de ver situaciones sumamente dolorosas y que esta persona posiblemente busca salir de este fracaso. Y no se da por vencido, dice, no, a ver, yo no puedo quedarme aquí de brazos cruzados, tengo que hacer algo. O también se da, por ejemplo, si es que personas que han recibido el ejemplo de familiares, por ejemplo, nuestros padres nos han transmitido a través de su ejemplo, o algún tío, algún familiar, este tema de cómo sobrellevar, cómo sobreponerse ante situaciones intensas de dolor, de sufrimiento. Son personas realmente muy creativas porque, obvio, si es que estás en un escenario negativo, por ejemplo, hablando de estas personas que del otro lado del mundo que están viviendo mucha violencia, ven como muchos a veces de sus seres queridos mueren, te permite de alguna manera de pronto ser creativo, ¿qué hago? ¿Salgo de aquí? ¿Cómo me voy? Buscas, el cerebro comienza a buscar diferentes opciones para salir de esa situación negativa, lo cual es interesante. Otra cosa me parece importantísimo dentro de las características del resiliente es que son conscientes de su potencial. Es decir, a ver, yo valgo, yo sé, yo soy muy inteligente, soy valiente, yo no me voy a dejar sobrellevar. Tienen una visión a largo plazo, o sea, no son cortoplacistas. Bueno, yo me visualizo diferente a este escenario que de pronto es adverso, que es difícil, que es doloroso y tienen esa visión, ¿no es cierto?, que decíamos a largo plazo. Practican el mindfulness, que el mindfulness es una herramienta realmente muy interesante que le vamos a desarrollar en otros episodios del podcast. Son personas también, por ejemplo, las personas resilientes son personas objetivas, son personas optimistas, que buscan encontrar soluciones de alguna manera a todas los problemas que pueden encontrar. Otra cosa, no quieren controlar la situación, no les interesa controlar la situación, sino más bien se autocontrolan, más bien controlan sus emociones, que eso es vital, ¿no es cierto? Controlar nuestras emociones, porque de pronto en un momento de tristeza, de mucho dolor, podemos hacer o decir cosas que de pronto hieren a otras personas o nos herimos nosotros. Entonces, tomar en cuenta que de pronto incluso con estas técnicas de mindfulness donde eres consciente de lo que estás sintiendo en este momento, puedes decir, no, ahorita estoy pasando por una situación de dolor intenso, no debo hacer ni decir nada hasta que todo mi ser esté comenzando a digerir mejor este dolor. Son excelentes personas para poder comunicar, obviamente, si estás en un momento de dolor, de frustración, de pronto decir, mira, no es mi momento, no quiero hablar al respecto. O hay una situación difícil, dejar pasar un poco el tema de las emociones, por eso es tema del autocontrol, y manejar de pronto, ya cuando las emociones van bajando un poco, tener esa comunicación con los demás, si vale el término. O sea, esto aplica en todas las situaciones difíciles de la vida, y todos, pero todos estamos expuestos a ello, porque siempre vamos a tener la pérdida de un ser querido. Yo, por ejemplo, les podré comentar que llevan a ser 5 años que yo perdí a mi hermana querida, que desde aquí que yo sé me está escuchando en una dimensión que no conozco o no puedo entender por mis 5 sentidos, pero ella está ahí escuchándome y que sepa que le amo mucho, sé que ella me ama, sé que ella está pendiente pero su partida para mí fue un dolor inmenso, o sea, un dolor que nunca lo había experimentado, que me hizo buscar, y es otra de las características que vemos aquí, te hace buscar ante ciertas situaciones difíciles, buscar ayuda, buscar apoyo, y mucha gente busca apoyo en de pronto escribir sus sentimientos
o buscar apoyo en amigos, de alguna manera contar, mira, esto me está pasando, esto siento, unirse a grupos de autoayuda también ayuda. O leer libros, por ejemplo, yo en mi caso les comparto que yo leía, yo tenía esa sensación, de, bueno, ¿y qué pasa después de la muerte? Sí, sí, que cuando tú tienes a alguien, algún amigo que dijo, bueno, alguien se murió, alguien conocido, alguien que recién hablaste esta semana y se murió, pero no tienes una relación cercana de afectiva, pues sí, te impacta, te duele, pero no es para nada lo mismo cuando un ser humano al cual tú compartiste mucho tiempo de tu vida con esa persona ya no está. Hay ese vacío, ese sentir, esa preocupación por tu ser querido de a dónde se fue, qué es de esa persona, o sea, estuvo aquí, sus sentimientos, sus anhelos, sus aspiraciones, sus frustraciones, su amor en general, como todos tenemos, qué se hicieron, en dónde están. Si bien es cierto, eso yo creo que todo el mundo tiene claro, físicamente esa persona en su cuerpo ya no está, pero la esencia, el espíritu, recuerden, en el curso de energías vitales vemos eso, o sea, no somos solo carne, somos espíritus, somos mucho más allá, y eso yo tenía, por ejemplo, esas dudas, esas interrogantes, que en dónde está mi hermana en ese momento. Entonces eso a mí me ayudó, por ejemplo, leer muchos libros sobre estos temas que abordaban sobre la vida después de la muerte, sobre el tema de la ¿cómo es? La reencarnación, y así una serie de libros donde te permite de alguna manera como que dar respuesta a lo que tú no sabes que está pasando. Sí, ayuda muchísimo. Bueno, también hay asistencia por el internet. Ahora en el internet puedes encontrar muchísima, pero muchísima información. Y si es el caso, cuando una persona no puede superar estos momentos difíciles y se está estancando en ese dolor y está sufriendo mucho y no sale, pues a buscar también apoyo profesional es una de las opciones. ¿Qué otras características más de ser tolerante? Pues, perdón, de ser resiliente, es que son tolerantes a las opiniones, a las cosas, a los aceptan los escenarios que están pasando. Y bueno, enfrentar la adversidad de alguna manera positiva, son adaptables al cambio, es decir, bueno, viene el cambio, eso es normal, es parte de la vida, y bueno, entonces tengo que adaptarme, tengo que ver el lado positivo de las cosas y sacar lo mejor. Como decíamos, no solo es la cuestión de enfrentar y ver una situación como un problema, sino verlo como una situación de mejora. Eso es lo interesante, eso es lo chévere de que podamos adaptar este tema de ser resilientes en nuestras vidas, en general en nuestras vidas. Ya saben que aquí en el podcast hablamos también temas en los viernes, por eso me encanta, hablamos no de cosas tan de emprendimiento, de marketing, de ventas, sino también estos temas que nos hacen y que nos llenan el espíritu y que de alguna manera nos conectamos, porque como seres humanos también podemos vivir y enfrentar situaciones difíciles. Y bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Realmente muchísimas gracias por escucharme en muchísimas partes del mundo, en los Estados Unidos, aquí en Ecuador, en México, en Colombia, en España. Gracias por estar ahí al otro lado y escucharme, pues yo me motivo muchísimo. Les mando full gracias. Es que no queda más esto. Me da más energía para seguir continuando con estos episodios, con este contenido de valor, apoyando, aportando a alguien que quiera emprender, con este conocimiento que es valedero. Esto es como una escuela práctica del día a día, compartiendo conocimientos. Y bueno, me pueden contactar, ya saben, al formulario de contactar, para cualquier duda, sugerencia, comentario, feedback, todos son bien recibidos. Y también de pronto para consultas, consultorías, también lo pueden hacer. Y bueno, gracias por escuchar el podcast, ya saben, en las diferentes plataformas, Spotify, Google Podcast, iVoox, iTunes, y por seguirme en YouTube, y nos vemos, es viernes, así que también a descansar, a relajarse, a disfrutar con la familia y a cambiar de actividades, a revisar este tema de la resiliencia, que debemos siempre estar preparados, predispuestos a enfrentar cualquier situación con buena vibra desde nuestro interior, sabiendo a futuro que estamos aquí por algún propósito. Ese es el objetivo. Algún propósito, por algo, la vida, el Dios, el universo, como lo quieras llamar, te puso ahí donde tú estás. Así que, ¿cuál es ese objetivo? Así que a ponerle ñeque, ganas, energía. Y nos vemos y nos escuchamos el día lunes con otro episodio del podcast aquí en el Madres Emprendedoras. Nos vemos. Chao.